bienvenidos a todos a la inauguración del nuevo local que hoy la Organización Juvenil Española en Jerez de los Caballeros abrirá para, como hemos hecho estos 30 años, seguir sirviendo a la juventud jerezana y parte de la comarca. Hoy no es un día cualquiera, hemos preparado este evento desde hace mucho tiempo, muchos años esperando este día, día en el que no solo inauguramos un local, sino que plasmamos en papel todos nuestros proyectos e ilusiones para unificarlos en uno. Hogar, término por el que llamamos en la OGE a los locales que tenemos, hogar porque supone para muchos de nosotros una segunda casa, un sitio donde la sociedad olvida los complejos y los roles, se disipan para crear solo fortaleza y puntos positivos, o lo que es lo mismo, educación en valores. De todo esto saben muy bien nuestros compañeros de Palma Río, que como nosotros cumplimos 30 años, ellos cumplen 10 años y nos acompañan hoy. Me gustaría invitar a su jefa de hogar, María Muñoz, a decirnos alguna palabra. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la invitación de compartir con ustedes este momento que, como bien sabemos, porque hace bastante poco que hemos estrenado, es un momento muy importante. Y seguí agradeciendo que desde nuestros primeros pasos fue la OGE de Extremadura, cuando se enteró que había por ahí un loco enamorado de, que seguía enamorado de la OGE, quien nos apoyó y quien nos tendió su mano. Y es gracias a eso que conocemos el significado de ese lema que dice que el servicio es alegría. Durante nuestros 10 años de camino hemos encontrado siempre el apoyo y compañerismo de todos los miembros del Hogar de San Fernando. Por eso, cuando recibimos la invitación para estar hoy aquí, no nos lo pensamos dos veces y comenzamos a hacer la mochila. Sin darnos cuenta, han pasado 10 años y estamos aquí juntos. Seguimos aprendiendo de ustedes y quiero felicitaros en mi nombre y en el de todo el Hogar de Cuma, incluso en el del pueblo de Palma del Río, por estos 30 años de andanza, por la inauguración de este hogar, pero sobre todo por vuestro estilo. Muchas gracias. Desde el Hogar de Cuma os hemos traído un detalle para vuestro hogar, porque si nosotros hemos cumplido 10 años, ha sido gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, María. Sigo. No quería aburriros con palabras y por ello he inventado un juego, como hacemos con los niños. Les enseñamos valores a través del juego. La historia dice así. Mi nombre es Jaimito, tengo 7 años y soy flecha en la OGE de Jerez. Me lo paso bien en las actividades que organizan. No me pierdo una, he conocido a nuevos amigos y hoy tocaba marcha. Todos cantaban esta canción. Marcharás, marcharás sin miedo a tropezar, que cuando regreses seguiremos más. Marcharás, marcharás, que sin desfallecer, que la lucha se hace con un mejor hacer. Es importante escuchar a los jóvenes, saber qué demandan. La fórmula correcta cambia, la forma de relacionarse cambia y nos tenemos que adaptar. Alguien que sabe de todo esto es el presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, don Enrique Hernández, a quien invitamos a dirigirnos unas palabras. No sé cuál es aquí el don, pero bueno, yo soy Quique, ¿vale? Para lo que necesitéis, en primer lugar. Dos cosas nada más. Estáis inaugurando un hogar y además celebrando 30 años. El hogar, el concepto de hogar al menos que yo tengo, que no he podido compartir mi experiencia en la OGE, sino en otras organizaciones hermanas y amigas, el hogar es un concepto que no es para mí, en mi idea, un edificio, y entiendo que así lo vivís. Yo lo que os invito es a que quienes estáis aquí, que es a quienes me tengo que dirigir fundamentalmente, seáis capaces de transformar
todo lo que nos gusta desde aquí, desde este hogar. Os garantizo una idea. En 30 años, que yo no los tengo todavía, lo que esta organización ha demostrado es que muchas cosas muchísimo más importantes de las que aprenderéis en el colegio, en el instituto, en la FP, en la universidad y en la vida laboral, muchísimo más importantes y muchísimo más útiles precisamente para eso, las vais a aprender aquí. Este espacio os va a enseñar a moveros con las personas, precisamente a servir, a ser leales en valer, en el valor del servicio. Y yo os pido que por favor seáis capaces de entrar aquí cada día que entréis con las ganas de cambiar todo lo que nos gusta. No penséis que las cosas no pueden transformarse. Cuando veis que hay gente que pasa hambre, y la hay. Cuando hay gente que sufre, y la hay. Cuando hay gente de vuestra edad que le obligan a luchar en otros países. Cada vez que hay algo en el mundo que nos gusta, desde aquí, desde Jerez, hoy, y desde este hogar, lo podéis cambiar. Y no lo vais a cambiar desde el colegio ni desde el instituto fácilmente. Lo vais a cambiar con lo que vais a aprender aquí, lo que os van a enseñar gente con una trayectoria vital impresionante. Yo no me quiero enrollar más. Felicidades por el cumpleaños. Ánimo y espero que sirváis a todas las personas jóvenes de esta región y no solo a las que tenéis más cerca. Pensad en grande, pensad en el mundo y a salir del hogar, que el hogar sirva de punto de salida al mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Seguimos con la historia. Ahora Jaimito ya ha crecido un pelín, ¿vale? Es arquero, tiene una pandilla de amigos y juntos forman una escuadra. Hemos aprendido una nueva canción. Viejos zapatos, cuánto tiempo ha pasado. Cuánta nostalgia de otro tiempo feliz. Cuántas canciones a tu ritmo he bailado y sin pensar en ti. Las horas más bellas del huracán me las recuerdas tú, tú, tú. Contigo pasó de tiempo lo mejor de mi juventud. El camino es duro, pero con ellos se pasa rápido. Además aprendo y veo cosas que estando en mi casa sentado en el sillón nunca vería. Ahora Jaimito ha crecido otros años más, ahora es cadete. A esta edad le surgen dudas. Hay muchas actividades y muchos hobbies. Por suerte, en esta misma asociación enseñan solfeo en su agrupación musical y él ha podido disfrutar de su hobby favorito, la música. Os quiero enseñar la última canción. Dice así: Aleta, aleta, que llevo en mi corazón. Sin duda, alguien que entiende bien nuestro lema es nuestro jefe de hogar, Ismael Chávez, a quien invitamos a dirigirnos unas palabras. Buenos días a todos y a todas. Voy a intentar ser muy breve en mis palabras. Agradecer en primer lugar la presencia de todos ustedes, asociados, cofradías, hermandades, comunidades educativas, medios de comunicación, cuerpos de seguridad, partidos políticos, parlamentarios extremeños, instituciones públicas, Consejo de la Juventud de Extremadura, Ike, muchas gracias. Actual corporación local, señora alcaldesa, Virginia. Antiguos afiliados, mandos, dirigentes, padres y madres, amigos todos y componentes de esta familia que es la OFE. ¿Me permitís no nombrar a todos con nombre y apellidos, porque sería imposible no dejar a alguien en el tintero? Hoy se cumple una de las grandes aspiraciones del Hogar San Fernando de la OGE en Jerez. Después de una larga trayectoria, conseguimos, gracias a nuestro esfuerzo y al compromiso de diferentes corporaciones locales que se han materializado en la actual, contar con un espacio que reúne las condiciones óptimas para nuestra labor. 1960. Nace una organización, vino nuevo y ánforas viejas. Después de casi 25 años,
de continua actividad los primeros años de la década de los 80. La llamada se fue apagando. 1985. La brasa sigue viva. Nuevas gargantas y un mismo corazón. Cumplimos este año 2015 los 55 años de nuestra fundación nacional y 30 años de nuestra refundación local. Con este nuevo hogar esperamos reforzar las actividades formativas y educativas con las que comprometimos con la juventud de nuestro esfuerzo público a nuestro pueblo y con la sociedad jerezana en 1985. No tengo que explicaros qué es la OGE. Vosotros, ustedes, ya sabéis lo que es. Creemos que nuestros actos, obras, actividades dan muestra de lo que somos. Una asociación al servicio comprometida con la sociedad y una herramienta educativa, aparte de una escuela de valores. No quiero alargarme mucho más en mis palabras, pero no puedo finalizar las mismas sin recordar a los que ya no están. Manolín, Francisco José Rivera, Félix Rodríguez, Sebastián Mancalero, Maestro Sousas, padres y abuelos. Siempre estarán en nuestro recuerdo. Finalizo este acto renovando nuestro compromiso y agradeciendo vuestra presencia y deseando que os llevéis un recuerdo especial de este día. ¿Vale quien sirve? Vale, ahora pediría la asistencia de la alcaldesa Virginia, de Enrique, el presidente del Consejo de la Juventud, y de nuestro afiliado más veterano y el más joven. Vale, vamos a proceder a quitar la bandera. Vamos a proceder a la bendición del hogar. Posteriormente, quien guste, puede pasar a conocer las instalaciones y finalmente disfrutaremos de una pequeña invitación. Las cosas siempre tienen su porqué y lógicamente en un acto tan importante como este vamos a implorar no solamente que nos vaya bien humanamente, sino también que Dios nos proteja. Porque no olvidéis que la cruz que lleváis todos en vuestra insignia es de San Fernando. Y San Fernando fue rey y sirvió con honor a Dios. Vamos a pedir en esta mañana por todos vosotros, sobre todo la fuerza joven, que sois el futuro de la ciudad, pero también, si queréis, y con esfuerzo, de la Iglesia. Vamos, por tanto, a pedir a Dios que se digne bendecir este hogar, en el que vais a crecer juntos como personas y también con la protección de Dios. Dios Todopoderoso, escucha atentamente nuestra súplica y haz que esta casa, hogar, dedicada a la formación humana de los jóvenes de la OGE San Fernando, al progreso de la ciencia y la adquisición de los conocimientos, sea un lugar en el que discípulos y maestros, instruidos con palabras de verdad, sigan las enseñanzas de la vida cristiana y se esfuercen por unirse de todo corazón a Cristo, el único Maestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos.